Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Deportes Temuco quiere mantener la totalidad de su plantel para la primera B en esta temporada 2020. Albiverdes tratarán de evitar las partidas de jugadores como Matías Donoso y Luis Casanova para la presente temporada, pero no le va a ir bien. La ANFP anunciará a su primera directora en la historia del fútbol chileno. Lorena Medel integrará la mesa que dirige Sebastián Moreno en el Consejo de Presidentes que se realizará este viernes. Nadadora de la Araucanía se gana un lugar entre las nominadas a la Copa Huana que se realizará en Lima, Perú. Eva Luna Klenner clasificó al torneo a través de los 200 y 400 metros libres, además en los 400 combinados. Hoy se pone al día el Campeonato Nacional de Primera División. Esto duele, ¿no? Claramente. Curicó Unido enfrenta a Deportes La Serena a las 18 horas, mientras Colo Colo se mide ante Palestino a las 20:30, cerrando la primera jornada del torneo nacional. Tenis, voleibol y mucho más, como siempre, en esta nueva emisión de UFRO Deportes. Bienvenido, bienvenida. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Buenas tardes, somos UFRO Deportes a las 14:06 de esta jornada del martes 28 de enero del año 2020, ya con mi colega, compañero, señor Peña, que vuelve hoy de sus vacaciones. ¿Cómo le va, Peña? Sí, entre comillas, vacaciones. ¿Cómo le va, Peña? Buenas tardes. Bien, súper bien. Fabián, evidentemente que todavía estamos heridos, ¿no? Y yo creo que, ¿sabes qué? Venía pensando en eso. Yo los he escuchado todos estos días, los he visto también en algunos de los programas. Y venía pensando en todo este dolor que generó el cuadro de Deportes Temuco, en la posibilidad cierta de ascender a la primera división y no hacerlo en una definición a penales, y pensaba, a propósito de titulares, ¿no? Yo decía, hoy día juega Curicó con La Serena, y perfectamente hoy día pudo haber sido Deportes Curicó o Curicó Unido con Deportes Temuco, si no se hubiese dado la cosa como se dio el jueves en la noche allá en el Estadio Nacional. Y pensaba, ¿y hasta cuándo vamos a seguir? Yo lo asumía como propio. A seguir sufriendo con esta cuestión. Y yo, fíjate que terminaba concluyendo que al término de año. No hay otra manera. ¿Tú dices que no? Yo soy más optimista que tú. Yo creo que el sufrimiento va a llegar hasta que comience a jugar Deportes Temuco. Puede ser. La primera fecha del campeonato de la B. Pero no te va a pasar que en julio, por tú, vas a pensar en la campaña de Serena y vas a pensar, ¿y Temuco cómo habrían dado? Sí, pero ¿no te va a pasar eso? A mí me va a pasar. Nos vamos a proyectar en el tiempo. Pero lo que sí tengo claro es que Temuco va a comenzar a jugar en definitiva 21, ¿no? El fin de semana del 21, 22 y 23 de febrero. Rival a definir, lugar a definir, todo por definir en términos de fixture y programación. Eso es lo primero que vamos a conversar con nuestro entrevistado, con el director técnico de Deportes Temuco, Patricio Lira, a quien saludamos de inmediato. Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, UFRO Deportes te saluda. Hola, Fabián, Juan Pedro, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pato? Han pasado los días ya y me imagino que ya pudiste digerir y masticar la pena. Y también todo lo sucedido en la liguilla. Sí, la tristeza es innegable que sigue quedando, pero es lo que hablaban ustedes, que uno tiene que sobreponerse. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para intentar ganar la liguilla, que fue bien extenuante. En pocos días de recuperación, en poco tiempo había que ir ganando solamente.
y eso va generando estrés en tanto los jugadores como el cuerpo técnico, pero lo subimos manejando de buena manera. Y gracias a Dios creo que hicimos una buena presentación. Y eso es lo que más a la gente lo deja tranquilo. Ya tuve la posibilidad después de varios días, fui al centro con mi señora a comprar algunas cosas y la gente en general daba las gracias. Y eso es lo que uno lo llena también de orgullo, porque quiere decir que fuimos buenos representativos de la ciudad. Pato, entrando derechamente en la cancha. Una de las preguntas que quedó el jueves es ¿por qué no ingresó Reiner Castro? ¿Qué fue lo que pasó? Todo lo que pasa es que Reiner llevaba 16 días de evolución de su desgarro. Y un desgarro dice que son 21. Nosotros lo llevamos pensando en un caso extremo por la enfermedad que tuvo Barlet. Si Richard no se enfermaba, Reiner hubiese seguido en la misma condición, recuperándose y esperando poder contar con él para el día martes. Para hoy, esa fue nuestra planificación en la interna, por eso lo llevamos a Santiago, porque hoy día él cumplía 21 días, y eso dice que a los 21 días el desgarro está cerrado. Entonces, después... Sí, ahora, si no estaba en condiciones entonces, ¿por qué lo llevaste a la banca? Por lo que dije antes, porque todos nos estábamos jugando una posibilidad de lo que era, subir de categoría. Y estaba enfermo Barrolet, nos quedamos sin delantero en la banca. Y él también tenía deseos, tenía ganas, y aunque fueran 10 minutos, él quería participar. Pero Pato, cuando hace una especie de calentamiento, ¿no? ¿Es un poco para meterle miedo a Busán al otro lado? ¿O efectivamente pensaste en algún momento hacerlo ingresar al venezolano? No, sí, insisto, nosotros si veíamos... Y por eso le preguntamos también a los jugadores cómo se sentían, los que llevaban más partido en el cuerpo, y poder buscar esa modificación. De incluso pensar en los lanzamientos penales, en altas cosas que se le pasan a uno por la cabeza ahí, porque que tiene que pensar y tomar decisiones en fracciones de segundo. De hecho, a propósito... Pero también sí. Privilegiamos la salud del jugador, a pesar de la gana y de la necesidad que había. Ya el partido, los últimos 5 minutos, se veía como se iba a terminar empatado a 0 y no quedaba más que ejecutar los lanzamientos penales de la mejor manera, y no pudimos, no lo tuvimos. Pero más allá de lo de Reiner, creo que no es un tema de conversación en el análisis general, porque no jugó. Lo llevamos, insisto, por Barrolet, que se nos enfermó, y privilegiamos el que le esté viendo más para el inicio del campeonato. ¿Cuál fue la enfermedad de Barrolet? Le dio gripe, amigdalitis. Ya. Sí, no fue el tema solo del golpe, ¿no? En la cabeza. No, con el golpe se sentía más decaído de la cuenta, pero después, claro, estaba incubando un resfriado fuerte y estuve con fiebre el día anterior al partido. El mismo día del partido en la mañana, en la activación andaba muy débil y quedamos en tomar la decisión junto con el doctor que había también, donde lo pincharon y se hizo recurso de todos los medicamentos que se podía tener. Pensamos en tomar la decisión ya en el partido, y ahí en conjunto, tanto él como nosotros, nos manifiesta que no, así como estaba, no iba a hacer un aporte. Pato, claramente no es el único tema, el tema Reiner, solo lo sacamos a colación para dejarlo claro, ¿eh? No es para seguir apuntando en el cuento. Pero fíjate... a mí me parece, Pato, que sí es un tema de análisis, ahora sí, allí podemos entrar a picar, ¿no? Pero sí me parece que son temas de análisis. De hecho, te agrego, perdón Fabián, perdón Pato, que en el momento de la transmisión nosotros como lo veíamos que estaba calentando y que como que entraba, como que no entraba, fíjate que hasta me la jugué, Pato, sin... saber la interna, ¿no? Y por eso que estamos conversando del tema. Es que efectivamente lo ibas a hacer ingresar para rematar el penal, fíjate. Podía ser, sí, se me pasó por la cabeza igual. Lo pensé en el momento. Le pregunté a algunos jugadores, insisto, que estaban más cansados de la cuenta. Si estaban para patear, me dijeron que sí. Y se optó por hacer eso, porque después, yo digo siempre, con el diario del lunes somos todos generales.
si entra Reina de Castro, patea el penal y se lo pierde, y por el que sale, ¿para qué lo puso Reina de Castro? La culpa la tiene Patolira. ¿Ah? La culpa la tiene Patolira, te digo, estoy claro, siguiendo tu ironía. Sí, así, después es fácil, muchachos, pero tomar decisiones en el momento de hoy, y pensar en el bienestar del equipo más que en el propio, en, o no es llegar y tomarla así, porque, insisto, Reiner podía hacer que se lo perdiera tal cual como se lo perdieron los jugadores que lo hicieron. Está dentro de las posibilidades. Oye, Pato, esto se resuelve porque se llega a penales, o sea, perdón, se llega a penales producto de que no se pudo hacer gol durante los 90 minutos, que era la obligación que tenía Deportes Temuco. Me imagino que leíste, escuchaste las declaraciones de Francisco Bozán, tu colega de Deportes La Serena, quien de alguna manera, no digo que explicó completamente, ¿no? Pero sí valoró lo que él hizo durante la preparación previa de su escuadra, que escondió todo, que cambió lugares de entrenamiento. Yo te escuché en las declaraciones posteriores al partido, en conferencia de prensa, y minimizaste un poquito esta situación, esta supuesta, y pongo comillas, ¿no?, ventaja del equipo de Serena de haber ocultado todo su planteamiento y toda su alineación. Ven que de repente hay que entrenar a puerta cerrada, no hay que enojarse. O sea, yo soy periodista, tú sabes que no estoy de acuerdo con eso, Pato. Pero no, nosotros sabíamos la información de cómo iba a jugar, de la línea 5 que estaba probando, que se iba a defender con 8 jugadores, con los 5 más los 3, iba a dejar al equipo partido con los 2 delanteros en punta. Se le anduvo complicando el plan con la lesión de Pino, que se le hicieron un partido amistoso que tuvieron ellos contra Everton, que nosotros analizamos el partido que tuvieron contra Everton y contra Huachipato. Siempre intentaron buscar la contra, replegarse y alargar el partido, que un poco nosotros eso es innegable, lo ha demostrado lo de Conce, tratar de alargar los partidos lo más posible y después o ganar 1-0, tener empatado, que no les gustaba. Pero en todo momento, salvo algunos ataques en el espacio, porque nosotros fuimos a buscar el partido en el primer momento, sabiendo que teníamos una desventaja en la parte física, que no sabíamos en qué momento el partido no iba a durar, nos duró los 90, terminamos corriendo con ningún jugador complicado más allá de la cuenta, ningún lesionado dentro de los 4 partidos muscularmente. Y lo teníamos analizado, balones detenidos también, por dónde le podíamos hacer daño. Que era un espacio, dos espacios que ellos no iban a defender de buena manera, que era la espalda de los volantes de Ruiz, de Valdés, entre el central y esos volantes, que por momentos los atacamos de buena manera. Tuvimos una ocasión solo de Taiba a los 20 y algo minutos que no le pega la pelota, que marca una diagonal hacia Badía y está solo. Después alguna toma decisiones equivocadas cuando Diego Arias le tiene que bajar un balón a Donoso, se la entrega al arquero, o lo mismo Taiba cuando tiene que controlar con el pecho y la quiere jugar al medio. A Donoso. ¿Lo encontramos? Sí. Sí, fue a Donoso, esa última jugada te apuntaba. Pero encontramos espacio, sabíamos dónde íbamos a encontrar, que con esos dos extremos, con Arias y con Taiba metiéndose hacia adentro y no buscando amplitud, porque en la amplitud ellos se iban a defender con 5. Pero ganándole la espalda a Valdeo o a Ruiz, iba a quedar muy solo Medel, que por momentos también ellos habían probado a Leighton en esa posición. Pero insisto, nosotros teníamos analizado, porque yo no puedo estar diciendo si lo vimos o no lo vimos, si vimos los videos o no, porque eso queda en la interna. Hoy en día uno lo puede manifestar. Sí, claro. Pero claramente, perdón, solo sí. Quería apuntar, ¿no te sorprendió al final? Esa era la pregunta más de fondo, Pato. No, porque así como no nos sorprendió Cobreloa con Marco Antonio Figueroa, que pasó lo mismo. Ellos entrenaron a la puerta cerrada, no jugaron ningún amistoso. Y tuvimos que analizar individualmente jugador por jugador, de su equipo en Uruguay, donde sea, y después ver la forma de jugar de Marco Antonio Figueroa, su último club. Entonces, acá era lo mismo, solamente que nosotros tuvimos la posibilidad de analizar esos partidos. Yo digo que en la vida más vale tener amigos que plata. Y producto de algunos amigos por ahí que me ayudaron en ese sentido. Pato, uno de los temas que quedó del jueves, ¿no?, es... ¿cómo se hace la lista de los penales? ¿Quién la hace la lista de los penales? Se pregunta a los jugadores ahí quién está en condiciones de patear. Empiezan, algunos te dicen yo quiero ir primero, yo quiero ir quinto, yo quiero ir tercero, yo quiero ir segundo. Pero no se obliga, nosotros después de cada entrenamiento siempre nos quedamos practicando penales.
lo de Seba Díaz, que era en el momento de la infección, del quiebre, del 3-1, estar arriba. Lamentablemente se lo pierde. Todos nos hemos perdido penales. Lo que yo valoro es que va y se para frente al balón. El que le quiere pegar. Y él es joven. Águila joven, son jugadores del club. Formado acá y han ido asumiendo responsabilidades con cada uno de los que fue y dijo, yo quiero pegarle. Y el español dice, yo quiero ir primero. Sí. Y después del quinto penal, ¿cómo se hace la lista, Pato? No hay un listado. Ahí van ellos viendo cómo están también. Hay una parte psicológica que es importante. Ahí sí. Van viendo ellos, el que se sienta con más confianza. Le tocó a Hugo ir. Ellos también se perdieron dos penales. Entonces, no era nuestro momento. Sí, es así. La ocasión de gol que tiene Celerino antes que pasó por al lado de... que no le alcanza a pegar, o la que le sacan en la línea a Pino a Di Benedetto. Seguro. Me contaron, perdón, Fabiana, por cierto, que estamos en esto del análisis, Pato, aquí. Es cierto que parece que estamos todos llorando, no. La herida, abriendo herida, parece eso, insisto, en apariencia, pero no es la intención, Pato, es simplemente... Es análisis solamente. Eso, es tratar de analizar y darle vuelta a un asunto que igual es doloroso desde el punto de vista de la emoción, ¿no? Sí, yo no tengo problema en analizarlo. ¿Sí? Ustedes saben, como siempre frontal y abierto y ganando, perdiendo, voy a seguir siendo el mismo siempre, si eso no hay problema. Pero hay cosas y detalles que realmente uno no los puede manifestar en el momento. Seguro. ¿Y se entiende, Pato? Nosotros lo entendemos perfectamente. Y se valora que nos contestes así abiertamente, como siempre se lo, sí, es verdad. Ahora, por eso también es que te lo preguntamos ahora. Solamente con respecto a los penales. A mí me encantó una de las cosas... me encantó, Patricio, que haya sido precisamente Yerko el que haya agarrado la pelota y que haya metido un zurdazo fantástico y haya metido el gol. Creo que para él ojalá que sea también un punto de inflexión importante en términos de darle más fuerza todavía, porque ha sido, creo que, injustamente criticado. Y en las prácticas creo que de 10 penales que pateó, se perdió 9. ¿En serio? Ya. Los tiraba afuera, le quería pegar al ángulo, lo tiraba arriba, incluso decíamos nosotros, ojo con ese penal que se va arriba, y después tuvo la capacidad y de que entrara, así como otros que se meten, ¿cierto? El muchacho es así, después hay un análisis también de parte del arquero, de parte de los preparadores de arquero, los de Meme tampoco, casualidad que se tira para el lado donde ataja los penales, porque hubo un análisis de sobre el preparador de arquero, Rodrigo Flores también con él. Entonces el rival también estudia, pues, y después está el momento de la decisión, pues, ¿a dónde le pego? ¿La cambio o no la cambio? Y ahí el arco se achica también. De hecho, te iba a plantear eso. Me comentaron desde La Serena, fíjate, Pato, y qué bueno que tú lo digas desde el punto de vista de Deportes Temuco, que Zacarías López hizo análisis. Seguro. Junto con el preparador de arqueros de La Serena, y los análisis pasaron por alguien que, a propósito, desgraciada e infelizmente perdió el penal, alguien que venía acostumbrando a rematar penales, porque me refiero a Matías Donoso. Supiste sí. Eso, ¿no? Que hubo un análisis fino por parte de Zacarías López, cuestión que tú ya dijiste, lo hizo también Meme, ¿no? Sí, lógico, bueno, así como nosotros también, Rodrigo Flores, y no solamente en este partido, se analizan los jugadores que tienen tiros libres, el rival, el centro, cómo van a ir, eso hoy día uno no puede dejar nada al azar. La misma definición que hubo acá de penal entre la U y Colo Colo, que da una definición, o el anterior de... hay un análisis previo, entonces eso es innegable. Pato, demos vuelta a la página. A no mediar algo que ojalá que fuera casi milagroso, no sé si mucho, ¿no es cierto? Pero a no mediar algo que sea... Pero casi. Pero casi, o muy difícil, lamentablemente Temuco, más allá de los deseos, no va a conservar a todo el plantel. Existen todos los indicios que apuntan a que, por lo menos, Matías Donoso y Luis Casanova nos dejan seguramente esta semana, en estos días. ¿Qué sabes al respecto? Y me parece que además no solo es Donoso y Casanova, sino que pueden haber más jugadores. Y lo digo en plural, jugadores. Sé que mañana van a haber novedades al respecto, Pato. Sí, yo desconozco. Quedamos... Es innegable que Matías, y siempre se supo que podía tener alguna posibilidad de irse, incluso el extranjero. Hay un equipo en Argentina que lo quiere y lo llamaba el técnico, incluso está en Liguilla. Y él le dijo que no le llamaran más porque... estaba muy comprometido con la situación. De hecho, después del partido él me llama por teléfono porque estaba destrozado después del tema del penal y me pide disculpas.
Entonces, ese tipo de situación. Y él también me dice que de no ser una oferta demasiado buena, él se quiere quedar porque está seguro que con la forma que hemos tenido de trabajar, con el grupo, como está de unido, con los partícipes que se sienten todos, podemos lograr el objetivo. ¿Eso dice, lo dice Matías, perdón, Pato? Sí, Matías me lo dijo a mí. Y vamos a ver, pues nosotros también en la dirigencia se trata de hacer un esfuerzo para que no se vayan. El Casanova es lo mismo, ha tenido posibilidad de ir a equipo de primera, pero él está comprometido a poder subir. Entonces ahora son temas que hay que analizar. Yo no tengo más nombres, son los que dan ustedes, de que se puedan o que hayan tenido alguna posibilidad de irse. Sí, lo que sabemos concretamente. A mí me preguntaron en lo personal, José Varías, de la gente de Wander, me llamó preguntándome por él, por su comportamiento, su forma de ser. Porque hoy en día los técnicos llamamos, todos sabemos lo que juegan, después uno llama por ver el comportamiento, cómo son, si uno lo deja fuera de una situación, cómo se comporta o no. Entonces, me preguntaron también por él. Pero la idea es que podamos, no nos despotenciemos, porque dejamos una gente expectante, ilusionada, y seguramente van a estar con los ojos puestos sobre nosotros en general, en todo el medio nacional. Y yo he recibido un montón de felicitaciones de colegas, de compañeros, de gente de los medios, porque vieron un equipo que intentó ir en busca de los partidos, de ganar, teniendo variantes, con gente grande, gente joven. Entonces, eso es positivo. En esa pregunta que te hicieron de Santiago Wanderers por Seba Díaz, me imagino que también de pasadita te preguntaron por Matías Donoso. Sí, es que Matías estaba, ya ellos habían conversado con él, pero sí. Lo decía, era más personal. Ahí yo tengo una carta también con Cristian Bainero, que es el ayudante técnico, y me consultó, pero Seba va bien, ha evolucionado mucho, está siendo cada día un jugador más completo, y en esa evolución tiene que seguir creciendo y tiene que dejar al equipo o llevar al equipo a primera división, aportar con lo que sabe hacer él. Pero hoy en día nosotros no estamos pensando en despotenciarnos, al contrario. Tenemos que tratar de hacer uso de los dos cupos que tenemos de extranjeros. El año es largo, entonces tenemos que potenciar el equipo. Supongamos, Pato, pongámoslo en el mejor escenario. No se va nadie. ¿Cuántos refuerzos llegarían? Es que, por eso digo, tendríamos que ocupar las dos plazas de extranjeros que tenemos, y esas tienen que ser puestos clave, puestos que nos puedan ayudar. No se olviden que tenemos que sí o sí ir sumando minutos con el sub-20, ya ahí hemos ganado en experiencia con Diego Arias. Este tipo de partidos de Rossi le ayudó mucho a él también, y ahí tenemos que sumar 65 minutos mínimo por partido, entonces no es menor. ¿Y puestos? Tendrían que ser volante creativo, delantero, ¿no? Hoy en día, ahora sería especular, porque si mañana se va Donoso, tendría que ser un delantero, si se va Casanova, tendría que ser un central. Entonces, hoy día, mientras no hayan hecho concreto de que ellos, o a mí me digan en lo personal, Pato, ¿sabes qué? Se va tal y tal jugador, y no podemos hacer nada por retenerlo, porque hay una cláusula de salida, o qué sé yo. Tenemos que buscar de las opciones que ya hemos ido manejando, de las que tenemos, vistas. 1.500 jugadores en todo este proceso, así que, pero pues, insisto, no vamos a hacer nada. Yo confiaba y confío mucho en el equipo que hay, mucho, en todos los jugadores, de los que no jugaban, de los que se quedaron sin ir citados, porque me parece que el conjunto, el equipo en general, ha crecido mucho. En términos de nombre, está Lucho Casanova, dijimos, como opción, ¿no? Lucho Casanova, que está sonando en Antofagasta, que de hecho entiendo, Pato, que hay una oferta formal de Antofagasta por los servicios de Lucho Casanova. Ya hablábamos de Santiago Wanderers por Matías Donoso. Te agrego el dato, era el equipo Aldo Civi el que tú decías, y Ángel Guillermo Hoyo fue quien llamaba directamente a Matías Donoso, pero entiendo que se cayó esa posibilidad porque Aldo Civi no está ofreciendo mucho dinero. ¿Y sabes dónde está sonando? En Ecuador. Hablo de Matías Donoso, Lucho Casanova, Seba Díaz, que tú nos dices, ¿no? Preguntó la gente de Santiago Wanderers por él. Ayer escuché al propio Fabián Aguirre, quien está aquí a mi lado, diciendo que el venezolano Reiner Castro pudiese partir. ¿Sabes algo de esta última situación? Y también, Patricio, habían rumores que habían varios equipos que habían preguntado por Sebastián Domínguez, y eventualmente también Cristóbal Vergara podría pedir salir, considerando que quiere jugar y que quiere más minutos en cancha.
se van a ir todos, entonces vamos a te va a quedar sin equipo, te mencionamos a 6 nomás. Bueno, tenemos que buscar y potenciar, pues, y a ver, también hay jugadores, muchachos, ustedes saben que la carrera del futbolista es corta, y el jugador lo va pensando de esa manera, si hay una posibilidad económica en otro lado, en el extranjero, en otro lado, seguramente le van a tomar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si se vieron potenciados y beneficiados, imagínense si tú me dices que aparecen posibilidades para Domínguez, para Vergara, para Seba Díaz. Se habla muy bien de ellos, de lo bien que lo hicieron. ¿Lo de Reiner concretamente lo ha sabido? Hay un tema contractual que yo no manejo de ellos, de contrato, de cláusula. Lo que sí tengo entendido es lo de Casanova y lo de Donoso. El resto desconozco y seguramente si me van a preguntar a mí, yo voy a decir que no, porque se queden. Sí. Pero después hay temas contractuales que uno no maneja. Concretamente de Reiner no ha sabido de algún interés de él, por ejemplo, de emigrar, Pato, ¿no? No, nada, no me ha manifestado nada él a mí nunca. De querer irse o querer buscar una posibilidad en primera división o en el extranjero, hasta que desconozco. Pato, ¿cuándo vuelven a los entrenamientos? El viernes a las 10 de la mañana. Viernes 31 a las 10 de la mañana. ¿Les cayó bien el tema de volver el fin de semana del 21-22 o preferían volver el fin de semana del 28-29? Por nosotros hubiésemos comenzado a jugar ahora la semana al tiro. Ya. Sí, seguro. Sí, era hoy 10 de la tarde con Curicó. Sacarse todo justamente. Mm. Pero no, estamos en tiempo, era necesario estos días de recuperación, es necesario, y después ya volvemos viernes, sábado, y solamente ahí descansaremos el domingo, y después ya el lunes no paramos hasta que comience el torneo, tratando de hacer dos partidos amistosos antes del primer partido. Pero el equipo viene en ritmo y es lo importante. Ahora hay que retomar eso, que se hayan despejado la cabeza más que físicamente, porque el equipo quedó abatido, quedó choqueado después del partido, en el bus, en la cena, en todo, en el viaje de vuelta. Y eso uno lo nota y lo siente. Entonces, para todo era bueno estos días de desconectarse. Solo como comentario, ¿no? Empatizando a propósito de eso último, que cuando dijiste el viaje de vuelta y todo, el viaje que tuvimos el equipo de UFRO Deportes fue terrible. Terrible para nosotros que estamos fuera, Pato. Yo ya me imagino ustedes cómo tuvieron ese viaje de regreso acá a Temuco. Pero quería apuntarte a una pregunta siempre difícil, Pato. Y que tiene que ver, difícil para cualquiera, digo. Cuando te dicen, ya, pero haz una autocrítica. ¿Hay algo que, mirado para atrás, desde el punto de vista de la planificación del partido, las decisiones que tomaste, sabiendo, Pato, que estamos hablando después de la eliminación y todo lo que tú quieras, pero echando para atrás y desde tus decisiones, desde el punto de vista de entrenador del cuadro de Deportes de Temuco, ¿hay algo que tú pudieses a estas alturas cuestionarte? Sinceramente, muchachos, teniendo toda la autocrítica del mundo, no, porque hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. Tuvimos la mala fortuna de que se nos enfermara Richard, que nos daba mucha profundidad por el sector derecho. Había hecho un muy buen partido el anterior. Muy buen partido, entró muy bien en el grupo. Y después lo de Gastón o lo de Cristian Canío era arriesgarlo más allá de la cuenta, o exponerlo sabiendo en el momento que estábamos, sino es generalmente uno. Nosotros en esta instancia hubiésemos estado disputando partidos amistosos de preparación para. Y nosotros ya a la tercera semana estábamos jugando. Entonces, con 14 días de entrenamiento, ingresar, por ejemplo, como se podía decir, o me hubiesen haber dicho con Cristian, con Gastón, era después quedarse también sin un segundo aire en el segundo tiempo. Y en igualdad de condiciones físicas, no sé si nos íbamos a ver tan beneficiados como nos vimos en la forma que planificamos los partidos. Ellos no te cuestionaron, perdón. Siempre hay algo que uno puede hacer, obviamente. Siempre hay algo que uno puede hacer. Siempre, seguro. Porque el que dice que no tiene el techo muy bajo. Pero haber cambiado quién, haber hecho qué, porque siempre se dice, ¿por qué no entra Juan Pedro Peña? ¿Pero a quién sacamos? No podría sacar a Lucho Casanova, tú sabes. Por eso digo, pues, ¿a quién sacamos? ¿Qué hacemos? Si está la solución, hay que decirle igual. Pato, pero
Sí, ¿sabes qué? Yo con la sensación que me quedo, Pato, y sobre todo ahora que cuentas lo de Barrolet y lo de Castro, con la sensación que me quedo, ¿no? Es que el plantel a lo mejor se te quedó un poquito corto. Puede ser, sí. Y eso me preocupa pensando en el año. Sí, puede ser, por la instancia que estábamos, ustedes sabían que no era llegar y llenarte de refuerzos. Hubieron equipos que trajeron 14, 15 refuerzos. ¿Y cuál fue el resultado? Perdió con ustedes, ahora, nosotros, La Serena, se preparó desde el día 20 de diciembre de disputar un partido y en ningún momento nos pasó por arriba. Ni tácticamente, ni físicamente, ni psicológicamente. Porque con un equipo que viene de jugar tres partidos seguidos en una liguilla que era completamente atípica, era para pasarle por arriba, presionarlo, acorralarlo, someterlo, y nunca nos vimos sometidos. Te digo, entonces, además, eso es lo que más nos deja a nosotros triste, por no decir otra palabra. Te digo además lo del plantel, Pato, porque uno miraba a La Serena y decía, bueno, Biskupovic y Domínguez, los dos están con amarilla y están un poco pesados, están un poco lentos el segundo tiempo. Entonces, en ese momento, no haber contado con Barrolé y Castro por fuera, y honestamente creo que los habríamos destrozado. Sí, yo también, y créeme que lo pienso todos los días después, cuando uno ya pone la cabeza en la almohada y lo piensa. Pero bueno, hay cosas que nosotros no manejamos. Yo soy muy creyente y no estaba en otro momento. Le dio, él puede sanar a las cosas en el momento, y no era ahora, no me explique por qué, no lo sé, cuál será el propósito, pero no fue nuestro momento. Y dimos todo. No dejaba nada al azar. Todos los días que estuvimos, para la recuperación de los jugadores, para darle a ellos lo mejor, la dirigencia se portó muy bien. Fuimos a la crioterapia todos los días a la tarde. Se arrendó un tanque de oxígeno para poder entregarle a ellos después de los partidos o en el entretiempo también. Y con la piscina, con el hielo, cosas que otros dijeron, salieron a hablar, nosotros no, ahora se las cuento, después de, pero también andamos con la piscina y el hielo para todos lados, con la gente del área médica, pendiente de recuperar a los jugadores, donde instalaron una clínica en el hotel, para poder Javier, buscando máquinas por todos lados también, para poder recuperarlo, y no tuvimos ningún lesionado muscular, insisto, el trabajo muy bueno en la parte física de Sebastián, que es un PS muy joven, su primera experiencia en el fútbol profesional, que es alguien de acá de Temuco también, que recién tiene 28 años y tiene un futuro pero espectacular. Entonces, Sebastián Matus. Entonces, todas esas cosas llevan a pensar en que va a ser algo positivo, pero tenemos que trabajar el doble de lo que viene, y nos dejó triste, nos dejó choqueado, porque la ilusión que fuimos creando día a día era grande. Pato, a propósito de que sacaste a colación del tema de la autocrítica, ¿no? Esa era la pregunta. ¿Se te ocurrió a ti decir dos nombres? Que era, ¿por qué no entrar desde el primer minuto con Celerino y Canío? Explicado ya el tema, te quería preguntar, ellos, tanto Gastón como Cristian, ¿en ningún momento se manifestaron así indispuestos a la decisión de efectivamente entrar desde atrás, ¿no? No, nunca, al contrario. Ellos, con Cristian íbamos manejando incluso los tiempos. Para ver si faltaba un poco más para entrar en ritmo, buscar esa U que se busca, que ahí en el Nacional es difícil en esa pista de poder buscar el agua que necesitan los jugadores. Y lo íbamos manejando. Y en el momento que nosotros lo necesitábamos, o yo le avisaba, en 5 minutos más lo necesitaba, en 10 minutos más lo necesitaba. Gastón lo mismo. Ahora, claro, tenemos más tiempo como para que ellos puedan hacer una buena pretemporada. Con todo lo que requiere hacerla, para que puedan estar a disposición desde el minuto uno. ¿Antes del 21 cuántos partidos amistosos habrá? Dos. Esperamos dos. Ya tenemos 4 partidos en el cuerpo. Generalmente uno antes de comenzar el campeonato busca un ideal de 4 partidos. Nosotros tenemos 4, que en otro contexto, y ahora tenemos que buscar también, porque si se nos llega a ir algún jugador o que va a llegar, hay que meterlo rápidamente en la idea de juego, y eso nos da también lo amistoso, pues el que hicimos con Guachipato nos ayudó mucho también para poder ir a enfrentar el partido con Cobreloa. Patricio, llevamos más de 30 minutos conversando, así que muchísimas gracias por tu tiempo, por robarte un espacio en este almuerzo. Estamos aburriendo a la gente ya, así que... No, para nada. Te digo que siempre nos dicen que tenemos que hacer el programa más largo, así que
Pero bueno, un tema que también no depende de nosotros. Y bueno, solamente dos cosas. Felicitaciones, yo honestamente creo que hicieron un tremendo trabajo que no se dio, porque así es el fútbol. Y lo segundo, creo que no hay nada que reprocharle a nadie. Así que felicitaciones y bueno, ojalá que puedan conservar la mayoría del plantel y que este 2020 por fin Temuco pueda volver al lugar donde nunca debió haber abandonado. Así que un abrazo grande, Patricio. Muchas gracias. Ya, pues, muchachos, a disposición. Ahí esperamos sacarnos rápidamente esto desde el primer entrenamiento y ya empezar a mentalizarnos en lo que va a ser el campeonato. Un abrazo, Pato. Un saludo a todos. Gracias. Muy bien. Gracias. Patricio Herrera, el director técnico de Deportes Temuco. Vamos a hacer un corte y ya estamos de regreso. Tenemos las 14:40, así que hacemos un corte y ya estamos de regreso. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Tener talento y ser buen alumno siempre me brindó las mejores oportunidades. Pero nada se compara al viaje que estoy por vivir, donde conoceré diversas maneras de ver el mundo, personas que nutrirán mi camino con nuevas historias. Esta experiencia será parte de mi vida. Y allí dejaré mi huella. La UFRO comienza en ti. Universidad de la Frontera, admisión 2020. Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón, que se postergó e incluso que no hubo Teletón. Pero al contrario de lo que se cree, sí hubo. Y hubo todos los días. Todos los días nuestros 14 institutos rehabilitaron niños y niñas. Todos los días nuestros profesionales lo dieron todo. La Teletón es de todos. Y hoy tenemos la oportunidad de mostrarle a estos miles de niños que pase lo que pase, este compromiso no va a parar. Vamos por una nueva Teletón. Este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días. Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha. Imagina un mundo en el que la diferencia se valora y respeta. Uno donde cada conversación es una oportunidad de aprendizaje. Donde aprendemos a trabajar en conjunto para construir un mundo mejor. Ese mundo te espera al integrarte a una de las 12 carreras de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. Una comunidad académica experta y con demostrada calidad en la formación de profesores, periodistas, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales y bachilleres en Ciencias Sociales. Somos la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. En la Universidad de la Frontera seguimos derribando mitos, demostrando que en regiones hay educación de calidad. Somos la primera universidad estatal y regional con acreditación por 6 años en todas las áreas, resultado que nos posiciona entre las universidades chilenas de excelencia. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Los desafíos que presenta el mundo laboral tienen solución. Si eres profesional de las ciencias sociales, te invitamos a ser parte del proceso de admisión 2019 del programa de Magíster y Especialidad en Psicología Comunitaria de la Universidad de la Frontera. Por si quieres dar el siguiente paso en tu carrera profesional y especializarte, te esperamos en comunitaria.ufro.cl o al teléfono 452-73-2439. Cuando quieras denunciar, WhatsApp UFRO Radio más 56 9 71 41 50 07. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio más 56 9 71 41 50 07. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Muy bien, segundo bloque, 14:44, tenemos hartos mensajes a través del WhatsApp, que ya vamos a estar con ellos. Ya hay un mensaje bien importante. Y tengo una información, ¿eh? Sí, es que vamos con la información. ¿Sabes por qué? Porque hay un mensaje muy importante, porque han habido muchos comentarios de lo sucedido en la tribuna antes con algunos integrantes de la barra que tuvieron un conato con gente que no era de la barra, pero que son todos hinchas de Deportes Temuco. Hemos recibido muchas informaciones, pero acá hay una información que la envía alguien de la barra, precisamente contando la otra versión. Así que me parece que es muy relevante contarlo, es un largo mensaje, pero creo que también es importante ponerlo en la mesa en términos de lo sucedido. Hoy día hace eco una página, que tengo que hacer la referencia como corresponde, as.com, sí. Hace eco de unas declaraciones de Luis Casanova, defensa central todavía del cuadro de Deportes de Temuco. Ayer por la tarde supimos que
existe la posibilidad... Mira, a ver, te voy a hacer la dinámica completa en relación a Luis Casanova. Ya desde la final de Copa Chile, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, lo escuchaste, ¿no? Que a propósito de las lesiones y todo aquello, ha deslizado la posibilidad de contratar a un defensa central. Eso fue todo lo que dijo Aníbal Mosa. Y uno que está metido en esta cosa, y que de pronto casi como barrista de Luis Casanova, por el buen nivel que ha tenido con Deportes Temuco, pensaba, ¿no? Dije, ¿y Luis Casanova no podría entrar en el equipo de Mario Salas? Y fíjate que hicimos las averiguaciones, así como pregunta inocente de periodista deportivo nomás, pues. Y fíjate que está en la órbita de Colo-Colo, Luis Casanova, está dentro del listado de Mario Salas como opción para llegar al conjunto albo. Luis Casanova, además de lo que formalmente existe, porque le ha llegado a la dirigencia del Club de Deportes Temuco la posibilidad de que se vaya a jugar a Antofagasta. Ahora, entre estar en la órbita de Colo-Colo y una oferta formal por parte de Antofagasta, esas son las posibilidades que está barajando el representante de Luis Casanova, que es Eduardo Zúñiga. ¿Viste fútbol el fin de semana? Sí. Yo vi todos los partidos salvo el de Audax. Con Cobresal. El resto los vi todos. Uh-huh. Me sorprendió el bajo nivel. Te escuché ayer tu comentario. En términos generales, me sorprendió el bajo nivel. ¿Y tú dices que Lucho Casanova le puede dar mejor nivel a Colo-Colo, por ejemplo? No a Colo-Colo, a cualquiera. Con el nivel que está mostrando en Temuco, claramente. Absolutamente. Sí. O sea, a cualquiera. Sí. Pero me sorprendió el bajo nivel, además, no solo en términos de la calidad individual, sino que también en términos de la intensidad. En términos de de algunos planteles... Derechamente uno decía, bueno, pero estos jugadores no son grandes jugadores, ¿no? Sí. Y me refiero a la U de Conce, me refiero a Everton, me refiero a Iquique. No encontré poco intenso el partido, y solo uno, que lo vi completo, el de Wanderers con Católica. No, ese me pareció que de una intensidad bien interesante. Mentiroso el resultado, perdón. Pero dentro de esa intensidad, por ejemplo, el primer tiempo de Católica fue muy malo. Sí. Pero Wanderers jugó muy bien. Sí, de hecho, claro. Te insisto que el 3-0 me parece... Católica es el campeón del fútbol chileno y Wanderers viene subiendo. Sí, seguro. O sea, a Católica había que pedirle muchísimo más, ¿no? Sí, ¿cierto? Claro. Y Wanderers termina con un jugador menos, digamos, que fue clave la expulsión de Ezequiel Luna. Y el 3-0 es muy mentiroso. Mentiroso, absolutamente. Muy mentiroso. Porque jugó, de verdad que jugó muy bien el equipo de Wanderers. Dale, siempre cuando se hacen estos comentarios, ¿no? Que un equipo es el que deja jugar al otro, quiero decir. Tienes razón tú. Hay que pedirle al campeón, a Católica. Pero creo que Wanderers igual tuvo lo suyo. Pero no solo hay que pedirle al campeón por el hecho de estar jugando en el campeonato nacional. Hay que pedirle al campeón porque yo creo que todos, ¿no es cierto? Todos los que queremos mucho el fútbol chileno, no queremos más papelones a nivel internacional. Seguro. Entonces allí está la situación. En el ranking internacional hay que decirte que Chile, en el ranking este que es bien cuestionable y todo lo que tú quieras, pero está último. Como Liga Sudamericana, yo no estoy de acuerdo con ese ranking. Ya, es un largo mensaje. Amigos, quiero opinar con respecto a la pelea del jueves entre hinchas y la barra. Nos dice acá una persona. Yo estuve ahí una hora antes del partido y sin ser miembro de la barra, desde un poco más arriba lo vi todo. Al menos 40 minutos antes del partido ya había una gran cantidad de gente de la barra ubicada de pie, cantando y saltando. Ahí va a quedar la duda en términos permanentes, ¿no? Bueno, y la barra no dijo que no iba a ir. Bueno. El problema se dio con un grupo no mayor a 10 hinchas, de una zona pequeña, de los hinchas de pie, que parece que iban por primera vez al estadio, o ese día descubrieron que la gente de la barra no se sienta, canta y salta todo el partido. No fueron amistosamente a pedir que se sentaran. Yo vi una señora tirándoles cerveza, y luego otros continuaron lanzándoles basura. Y ellos solo reaccionaron mal a algo previo, lo cual fue igual de malo. Creo que esto pasa, nos dice acá la persona, cuando hay fútbol turismo, y personas que nunca o muy poco han podido ir afuera con el equipo. Lo cual tampoco es cuestionable, ¿no? No entienden que cuando se visita todos convivimos en el mismo espacio y nos respetamos en nuestras distintas formas de apoyar el equipo. Perdonen lo extenso, pero ya iban varios programas en donde se exponía el tema sin todos los elementos. Gracias siempre por su excelente trabajo. A mí, y lo he dicho siempre, me gustaría tener una conversación acá, una entrevista tal cual como la tuvimos con Patricio Lira. Me gustaría tener una conversación con Marcelo Salas en algún minuto y ojalá también con algún representante de la barra. A mí... Aquí podemos discrepar en términos de la línea editorial, pero creo que sería importante porque al final todos contribuimos a Deportes Temuco, todos. Y Deportes Temuco lo principal que tiene son los hinchas. Son los hinchas, porque la hinchada de Deportes Temuco, derechamente, es de lo mejor que hay en Chile. Y lo que pasó, la hinchada en su totalidad, no estás apuntando solo a los devotos. Por supuesto. Sí. Y la hinchada, ese día lo que pasó, dicen que fue muy feo. Muy feo, y creo que eso no se condice con lo que es Deportes Temuco.
Por acá, otro mensaje nos dice, señor Peña, ya derramamos suficientes lágrimas. Demos vuelta a la página. Cada uno cambiará nuestro estatus. Sigamos adelante. Seamos fuertes. Hola amigos, nos dicen acá. Yo creo que cuando hay un partido puntual como el que tuvo Temuco con La Serena, hay que entrenar a puerta cerrada porque los periodistas sí o sí van a filtrar la táctica, a seguir por el equipo y se pierde la sorpresa. Temuco tenía equipo para subir. Hay algo que no me calza. Que tengan buen día. Yo no sé si nosotros vamos a filtrar la táctica. No, pero te fijaste, el Pato ahí me la enrostró directamente, porque yo soy uno de los que siempre va a las prácticas y que siempre haces tengo... Haces tu pega, haces tu trabajo. Sí, claro, y siempre tengo dificultades por lo mismo. Pero yo sigo sosteniendo y no puedo cambiar el discurso. En lo absoluto, yo no estoy de acuerdo. De hecho, le dije a Pato, cuando dicen, se dan cuenta que tienen que cerrar, si los periodistas no andamos filtrando tácticas, hombre. No. Queremos saber quién está en condiciones de jugar, cuál puede ser el probable equipo, pero de ahí a estar fijándonos en la táctica, en cuál va a ser la pelota detenida, dónde va a ir la pelota para el lanzamiento córner, que son detalles súper valiosos para los entrenadores y para los jugadores, no es una cuestión, creo yo, ¿no? No es una cuestión que estemos preocupados los periodistas. Ahora, porque también, no es nuestro rol, ¿eh? También hay otra cosa. Yo perfectamente, y ahí también creo que con Juan Pedro hemos discrepado más de alguna oportunidad, si a mí me dice el club, mira, vamos a jugar el domingo con Ñublense. Perfecto, ya. Vamos a entrenar de martes a viernes, ¿ok? Pero ustedes pueden ingresar a ver la práctica completa. Martes y miércoles y jueves y viernes no. Yo lo entiendo. O sea, si yo trabajara en un club, cosa que no he trabajado nunca, yo también dejaría un día privado. Ya, ok. ¿Ah? Pero ahí hay una concesión, ¿te fijas? Sí, claro, pero entregar algo. Pero esta cosa de las puertas cerradas, lo acaba de decir Patricio Lira. ¿Ustedes acaso creen que Francisco Bozán no tenía informes de Temuco? O sea, pero Temuco estaba jugando. Pero disculpa, pero informes que van mucho más finos. Y los informes más finos, ¿no es cierto?, de Temuco. O sea, lo de las pelotas detenidas es lo que estamos hablando. Y esos informes más finos, o incluso de qué jugador tiene algún problema en el dedo gordo del pie derecho. Sí, claro. Ojo que está con problema ahí. Sí, claro. ¿Tú crees que no los tienen? De Serena y todos los clubes, todos los cuerpos técnicos los tienen. O sea, todos los cuerpos técnicos de cualquier fútbol profesional del mundo los tienen. Sí, claro. Ya. Consulta, ¿por qué en los penales los zurdos siempre le pegan al mismo lado de su pierna? Nunca la cruzan, son muy predecibles. No estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Hay muchas veces que le pegan el mismo palo, que fue lo que hizo Yerko, y hay otras que la cruzan, sí. O que le pegan al medio. Sí. De hecho, Jaime Valdés toda la vida ha pateado el mismo penal. De hecho, sería muy previsible. ¿Cómo nos sorprendió Yerko Águila? Así, para destacar una cosa positiva. Hola, que le pregunten a Lira cómo ve a los laterales para este año. ¿Se va a seguir improvisando con aros por derecha y aguantando a Águila o buscarán más opciones por izquierda? Ya lo dijo Lira, vamos a esperar en términos de la cantidad de jugadores que se van. Una vez que, si hay jugadores que se van, después se va a reestructurar el plantel. Sí. Más mensajes. Hola, buenas tardes. Les dejo una tabla Excel modificable para la primera B, para que sea más fácil calcular los promedios. Uy, muchas eso me gracias. Encanta, porque yo soy un desastre para eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto se lo enviamos. Tiene que reenviarlo. Aquí está. Se lo enviamos a Alvarito, que después lo va a distribuir. Buenas tardes. Ni Lira no lo va a reconocer, pero su intención era poner a Reiner solo para los penales, pero no pudo encontrar el momento óptimo. No, la si idea... Dijo, ¿ah? Si dijo, reconoció que... Sí, claro, es que estos eran mensajes que habían quedado. Okay. La idea era que ingresara y justo se terminara el partido, ya que Reiner no podía picar a ningún balón si no se lesionaba. Estamos completamente de acuerdo. Hinchas que estaban en cancha decían que Canío tomó de la camiseta y prácticamente llevó a Drogueta a patear el sexto penal. Por algo no quiso patear dentro de los cinco primeros. Saludos. Es uno de los comentarios que se ha vertido en términos de esa situación. Pero también lo dijo el propio Lira, ahí lo ven ya los jugadores. ¿No? Siempre se dice en eso, fíjate, Fabián. ¿Te acuerdas que antes era como normal que el profe, ¿no es cierto? Tú. Claro, la lista de los cinco. Y es lo peor, creo yo. Esta dinámica de que los jugadores decidan, algunos lo ven mal porque dicen, pasan por sobre la autoridad del entrenador. Pero fíjate que te estoy hablando de una cuestión absolutamente amateur, Fabián. No te estoy hablando de la cuestión más profesional, que todavía es más delicada, que es definir quién remata en una situación tan decisiva. Tú tienes que estar claro desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico. Si efectivamente y no estás, discúlpame el término, estuve pensando de si lo digo o no, con el cagazo, no solo es eso, yo creo que es efectivamente, por ejemplo, el caso de Hugo Droguet. Yo lo vi, y no lo comentamos con el Pato, en la extensa entrevista que tuvimos al principio. Que él dijo que no, que estaba bien físicamente. Que estaba bien. Nosotros lo observábamos que no estaba tan dinámico, entendible por lo demás, se había tenido un desgaste tremendo en los otros cuatro partidos. Entonces digo,
los jugadores tienen que plantear, ¿no? ¿Qué tan claritos están desde el punto de vista psicológico y físico? Nos quedan 3 minutos. Tranquilo, profe Pato Lira. Hay que tomar la liguilla como una pretemporada muy exigente. Ahora vamos con todo por el campeonato. Más. ¿Por qué no buscaron más el uno contra uno a Vuskupović? Un defensa muy lento y que en el segundo tiempo estaba reventado. ¿En qué parada está Marcelo Salas post liguilla y de cara a abrir billetera para refuerzos? A mí me encantaría poder tener una relación más cercana con Salas y que él pudiera contar más cosas, pero la verdad, no lo sabemos. A ver, el vocero de la barra de los devotos es Mauricio Medina. Tú lo conoces a Medina, sí, ¿no? Claro. Sí, hablamos con él. Sería, a mí me encantaría que la verdad pudieran venir, ¿no? Por acá, ser de la barra no da derecho a hacer lo que ellos quieran. Sí, sin duda. Por acá, buenas tardes, consulta, ¿qué saben de los abonados? ¿Se sabe algo de los abonados, Alvarito? Nada, absolutamente nada todavía. Y por acá, mira, esto es lo que nos dicen, ¿no? Meme a la Universidad de Chile. ¿Ah, sí? No sé, ¿eh? Uf. Está... No lo veo, a priori. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero Meme Gamonal, recordemos que firmó por 2 años. Ahora, está reactivado completamente. ¿Viste el Twitter? O sea, si a mí me dijeran que Casanova se va a la U, lo creería completamente. Sí, seguro. Y yo te planteé el tema de la opción de Colo-Colo. Sí, claro. En el caso de Lucho Casanova, pero en el caso de Meme Gamonal, ¿viste lo que le agregó Meme? Entiendo que fue Meme el que le agregó a ese video donde aparece un niñito llorando. No. Después de que terminó la definición a penales, aparece con su mamá un niñito llorando, muy emotivo, porque llorando el niño, producto de la derrota del cuadro de Deportes Temuco frente a Deportes La Serena. Y entiendo que abajito hace un comentario Meme Gamonal. Y le dice a Rodrigo, que aparentemente es el familiar del chiquitito, dígale al chiquitito que tranquilo, que este año vamos a pelear por el torneo. La verdad que fue notable, si es que Meme, digamos, a esta altura uno tiene que de pronto poner una cuota de duda, ese gesto de tranquilidad para el niño llorando después de la definición. Hoy a las 6 de la tarde, Curicó con La Serena. La Serena se transformó en una suerte como de San Lorenzo y Defensa y Justicia hace 2 años. Ya, Curicó con La Serena y a las 20:30 horas... Colo-Colo Palestino para cerrar la primera fecha del fútbol chileno. Más encima, más? Lucas Domínguez se retiró. Pero sabes que ayer me contaban que era por otro motivo. ¿Sí? Tema netamente personal. ¿Familiar, sí? No, de él, una decisión del personal. Ahí te lo voy a comentar. Somos Ufro Deportes, que les vaya bien, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros, compartir, poder discrepar, también poder informarnos. Y también haber escuchado a Patricio Lira, que creemos era muy importante hoy día, ya habiendo pasado algunos días, ¿no? Y habiendo ya teniendo la película bastante más clara, más concreta en términos de lo que pasó, lo que estamos hoy y lo que se viene. En lo que se viene, lamentablemente parece que se van a ir algunos jugadores. 2 por lo menos. Que les vaya bien. Somos Ufro Deportes. Chau, chau. Ufro Deportes, un completo equipo de profesionales, analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo, por radio y televisión. Ufro Deportes. Ufro Radio. Tener talento y ser buen alumno siempre me brindó las mejores oportunidades, pero nada se compara al viaje que estoy por vivir, donde conoceré diversas maneras de ver el mundo. Personas que nutrirán mi camino con nuevas historias. Esta experiencia será parte de mi vida. Y allí dejaré mi huella. La UFRO comienza en ti. Universidad de la Frontera, admisión 2020. Cuando quieras denunciar, WhatsApp